¿Qué tal, amigos? Bienvenidos en tu cocina de Teleamiga. Mi nombre es John Polanco, chef ejecutivo del Centro Vacacional Cafán Melgar, hoteles Cualamaná, Almirante y nuestro nuevo restaurante Jurásico. El día de hoy vamos a estar acá haciendo una deliciosa preparación italiana a base de arroz, que es el risotto, con una deliciosa salsa de mandarina y langostinos. Bienvenidos y esperemos que hoy tengamos una experiencia gastronómica única. Los ingredientes para el día de hoy son: tenemos la sal, aceite de oliva, arroz arbóreo, que es un arroz del pie de monte, el arroz especial para risotto, queso parmesano, lo traigo en cuña, o sea, viene el pedazo para rallarlo, margarina, vegetales que le vamos a dar una textura con el zucchini verde, zucchini amarillo, zanahoria, langostinos, albacón para darle toque verde, azúcar para la salsa, mandarina y crema de leche para el empome. De plus, ya para darle otro toque de decoración al plato, tengo unas perlas de naranja y vamos a hacer un par de langostinos apanados en panko. Entonces vamos a iniciar con la preparación del caldo o el fondo para poder darle sabor a nuestro risotto. Esta preparación del caldo va a ser a base de vegetales. Importante, la cebolla. Entonces, tenemos cebolla roja. Vamos a hacer unos cortes de cebolla roja un poco gruesos para darle sabor a nuestro caldo. Esta cebolla la voy a saltear un poquito con aceite de oliva. ¿Sí? Es importante siempre en cocina tener agua caliente o una ollita con agua hirviendo para poder agilizar procesos. Entonces, un poquito de cebolla. Vamos a agregarle un poquito de zanahoria también para darle sabor a nuestro caldo o fondo de vegetales. ¿Qué va a hacer este caldo en nuestra preparación? Inicialmente, el risotto es un arroz que viene de Italia, es de los años 1570, es originario de Milán. Los primeros risottos, o el primer risotto, se hizo en Milán. Este grano de arroz tiene una característica, que es un grano gordo, corto, el cual absorbe los sabores del caldo o el jugo o el agua que se le agregue. Normalmente nosotros en casa hacemos el arroz con un arroz más largo, más blanquito, con agua normal, agua sola. El risotto lo vamos a acompañar con un fondo más potente. En este caso, yo tengo un plus de una salsa de pescado que le voy a agregar al agua para ir potencializando el risotto. Le voy a picar un par de langostinos también para que vaya potencializándose nuestro fondo o caldo, que es el que nos va a realmente dar el sabor inicial para hacer nuestro risotto. Entonces, como les dije, lo primero, también lo vamos a saltear acá. ¿Por qué hago esta técnica de saltear primero los vegetales con la zanahoria y con el langostino para poder potencializar los sabores? Si estuvieran acá, sentirían un aroma, porque la grasa, como el alcohol, son los elementos que ayudan a conducir los sabores. Por eso los perfumes son hechos en alcohol o en aceites. También le voy a agregar un poquito de albahaca. Ingredientes muy italianos. ¿Sí? El albacón es un familiar de la albahaca. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la hoja es mucho más grande. Entonces, para presentación es mucho mejor manejar el albacón. Entonces, aquí en este momento estamos agregándole los vegetales salteados a nuestro fondo. Hay otra técnica que se utiliza con alcohol, que es el deglasado. Aquí voy a aprovechar un poquito del fondo para retirar esta pequeña grasita que se nos quedó cuando calentamos y salteamos los vegetales. Entonces voy a hacer un aprovechamiento
de este residuo, porque nada se pierde, todos los sabores los vamos a recuperar ahí. ¿Listo? Entonces, mientras se está haciendo nuestro fondo, que va a hervir ahí un tiempo, voy a preparar el mise en place del risotto. Entonces, el mise en place del risotto, para acompañarlo, son unos crudités de verdura. Entonces, esos crudités los voy a hacer de zanahoria, voy a cortar láminas finas de zanahoria, ¿sí? Láminas muy finas de zanahoria, las cuales me van a dar una textura y como una diversión a la hora de probar el risotto. Porque el risotto, pues, es un arroz que tiene mucho sabor, es muy contundente. La idea es no servir cantidad, porque también a veces tiende a saturar el paladar. Entonces, voy alistando el mise en place de lo que es el crudité de los vegetales. Por este lado tenemos zanahoria. Vamos a utilizar la piel del zucchini para hacer el corte y darle color al plato. Entonces, cortamos. Por este lado. Hacemos de nuevo finamente los cortes de las julianas, que se llaman julianas muy finas, y vamos a hacer unos cuadritos muy pequeños. Y lo mismo hacemos con el calabacín amarillo. Mientras yo acabo de organizar este mise en place, los invito a una pausa y ya regresamos. Bueno, amigos, ya regresamos acá con nuestra preparación de risotto al polé de mandarina. Ya estamos aquí finalizando una parte del mise en place para empezar a hacer lo que se llama el nacrado del arroz, que voy a traducirles qué es el nacrado, porque es un término muy gastronómico. Básicamente vamos a hacer un sellado del arroz. Entonces, para esto tengo un sartén ya caliente, previamente, al cual le voy a agregar cebolla. En este caso le voy a agregar cebolla roja ahí. Y blanca, aceite de oliva, que esté muy caliente, ¿sí? Aprovechar acá que el caldo ya va avanzando. Y vamos a sellar el arroz arbóreo. Como les decía anteriormente, es un arroz del Piemonte italiano, grano corto, el cual es muy importante porque va a absorber los sabores del caldo que tenemos acá. Entonces, eso es lo que nos va a dar la característica para que el producto o el fondo nos quede especial. Entonces, importante aquí, se va sellando. Mientras se va sellando el arroz y lo tenemos ahí pendiente, también voy a agregar algo de cebolla aquí a este sartén que tengo. ¿Sí? Este sartén, el cual voy a hacer la salsa de mandarina o el polet de mandarina. Entonces, vamos a agregar la mandarina. Vamos a sacarle el zumo a la mandarina rallana. ¿Sí? El zumo a la mandarina rallana. Acá. Mientras tanto, seguimos revisando. Aquí vamos a brillar un poquito la cebolla, para que suelte su amargor. Seguimos también con el arroz. Apenas el arroz vaya tomando como un pegado en el sartén, vamos a agregarle un poquito de vino blanco, muy suave, para que también vaya absorbiendo ese sabor de la uva. Ahí se nos evapora el alcohol, mientras tanto vamos sellando. Seguimos con el zumo de la mandarina. Vamos a ir agregándolo.
Vamos a hacer una reducción con este jugo de mandarina. Entonces ella va a ebullir, se va a empezar a reducir en sus azúcares. Le vamos a ayudar con un poquito más de azúcar para que esta salsa quede muy buena. Listo. Vamos a utilizar un zumo de 3 mandarinas. Vamos a agregar un poquito de azúcar. Esto nos ayuda a que la salsa coja más brillo y al reducir tenga también una textura, una densidad. Y la última mandarina. Ahí vamos reduciendo. Ahora, vamos a aprovechar, le vamos a dar un macerado o un sabor a los langostinos. Vamos a hacerlo de 2 texturas los langostinos. Una textura va a ser cocida en la salsa, ya ellos están previamente limpios y desvenados. Entonces, como les decía, esta es una salsa tipo polet a base de mandarina. Tenemos algo como la cebolla que nos da esa textura de vegetal y la acidez del limón, ¿sí? Entonces, ¿acá qué tengo? Unos langostinos, le agregué algo de limón, vamos a agregarle un poquito de pimienta, ¿sí? Un poquito de comino. Mientras tanto, vamos revisando nuestro risotto. Ya por este lado vamos a empezar a... Está perfecto para empezar a hacerle la hidratación al arroz. Entonces, importante para hacer la hidratación del arroz que el caldo o el fondo que tengamos, puede ser de vegetales, de pescado, de lo que tengamos, esté bulliendo o esté hirviendo. Entonces, aquí vamos a ir hidratando el arroz. Él puede llegar a absorber hasta 4 o 5 veces la cantidad de líquido, porque es un arroz especial para esto, mientras que el arroz que hacemos en casa utilizamos la forma universal, dicen algo que debe saber uno en la vida, la receta del éxito, el arroz, 2 de agua por 1 de arroz. Esta se nos puede comer hasta 5 de agua para, o de líquido, porque en este caso es fondo, ¿sí? Algo importante que no le he mencionado, todavía no le he agregado sal, ¿sí? La sal es muy controlada en este tipo de procesos porque al hacer un caldo puede concentrarse mucho y esta puede llegar a darle mucho sabor al arroz. Y como vamos a utilizar un queso parmesano, que es un queso en cuña, muy fresco, entonces tenemos que ser muy mesurados de la sal. En este momento le voy a agregar un poquito de sal y un poquito de sal. Un poquito de sal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya tengo acá, está haciéndose la reducción de la salsa. Voy a agregar unos langostinos para que se vayan cocinando dentro de la salsa directamente. ¿Sí? Y voy a dejar otros para hacer con otra textura que va a ser apanados. Entonces vamos a tener 2 texturas en el producto. El apanado va a ser con harina, miga japonesa, puede ser miga de pan, y un huevo. Entonces, voy haciendo aquí el alistado para el apanado y mientras voy haciendo ese apanado, pues nos vamos a unos mensajes, a una pausa. Y ya nos vemos mientras voy apanando los langostinos.
Hola amigos, de nuevo aquí en Tu Cocina. Ya estamos finalizando este delicioso plato, el risotto con el polet de mandarín y langostinos. Este plato lo vamos a empezar a darle los detalles de decoración. Uno de los detalles que le voy a dar van a ser unos crujientes de albahaca, de albacón. Este albacón son unas hojas grandes, muy bonitas, que las vamos a tener en un aceite previamente caliente. ¿Por qué la tapa? Porque vamos a ver un efecto que el albacón tiende a saltar, totear. Entonces toca tener cuidado porque puede que les salten los ojos. Mientras está haciéndose el crujiente, que el aceite sí tiene que estar caliente, ya estamos acabando de cocinar nuestro arroz arbóreo, nuestro risotto, en el fondo. Esta preparación tiene más o menos unos 25 minutos, donde se va reduciendo. Le hemos ido agregando el caldo poco a poco y él lo va absorbiendo y ya está a punto de empomar. ¿Qué es empomar? Es la finalización del risotto. O sea, vamos a darle el terminado con crema de leche, mantequilla o margarina y queso parmesano. Entonces, mientras ya tengo aquí el crujiente que va a ser la decoración del, una de las decoraciones del risotto, voy aprovechando mientras vamos a empomar el risotto a hacer la otra textura de los langostinos. Textura apanados en panko o miga japonesa. Entonces, sobre el mismo aceite caliente, coloco cuatro langostinos y los voy a freír. Y la otra textura va a ser el del polet de mandarina, que están los langostinos aquí calientes. Mientras ellos se van friendo, tengo un queso fresco, parmesano, o sea, en el caso que es fresco es porque es la cuña, y voy a aprovechar, corto la punta del centro de la cuña y voy a rallarlo acá por la parte más fina para poderle dar la finalización al risotto. Entonces, el empomado, ya cuando el arroz está a punto, va a llevar la crema de leche, la margarina y el queso parmesano. Por eso el tema de la sal. La sal es mínima en la cocción del arroz porque pues el queso parmesano tiene gran cantidad de sal. ¿Listo? Pues con esta cantidad es suficiente. Vamos a mirar nuestros langostinos. Le damos vuelta. Ahí los ven. Entonces vamos a tener dos texturas en boca, una suave y la otra crujiente. Y por este lado, voy a cambiar acá para poder darle terminado aquí al risotto. Voy a agregar la crema de leche, ¿sí? Crema de leche, es con una cantidad promedio de una copa. Margarina, también un par de cucharas de margarina. Queso parmesano, recién rallado, ¿sí? Y recuerdan los crudités de verdura, esos cuadritos de verdura que le dimos, entonces los vamos a agregar acá también. Estos cuadritos no van a tener cocción, estos vegetales, ¿por qué? Porque se pueden comer así, entonces le vamos a dar textura. Importante ya para el empomado, ya no llevarlo más al fuego, ya hacer un movimiento potente aquí en la olla, empezamos esa cremar el risotto. ¿Sí? Aquí ya vemos la textura de risotto, se va derritiendo la margarina, se va mezclando todo y se va montando una presentación al punto del grano. Este plato es muy apetecido por la Wonder Woman, la Gal Gadot, la Mujer Maravilla. Y dicen que es un plato, pues tuve la oportunidad de trabajar en unos hoteles en Europa y las mujeres cuando lo prueban hacen la sensación de que el plato la llevan a unas experiencias muy, muy especiales por la concentración de sabores. ¿Sí? Algunos de estos platos van acompañados con trufas, con setas especiales, diferentes pescados, ¿sí? Ya vamos a emplatar. Bueno, acá tenemos todo. Un poquito acá.
Entonces, voy a utilizar este plato. Voy a agregar el arroz al centro. Ese círculo en acero que es ahí, o lo llamamos timbal en la cocina, exactamente es como un timbal, y me ayuda a darle un poquito forma. Él va a caer, ¿cierto? Entonces, para evitar que de pronto caiga mucho, vamos a apoyarle aquí con... Voy a colocarle aquí, voy retirando. Vamos a apoyarlo aquí con unos langostinitos parados. ¿Sí? Nuestros langostinos de la textura con la mandarina. ¿Sí? Voy a meter ese langostino aquí. Nuestro crujiente de albahaca y el plus que les traía hoy. Entonces, antes de colocarlos, quiero que miremos esta experiencia. Esto se consigue en el mercado, son unos falsos caviares, entonces son unas bolitas y si las oprimo, entonces sale por dentro el relleno que es dulce de naranja. Entonces, vamos a darle ese toque agradable a nuestro plato ahí. Vamos a colocar unitas aquí alrededor para darle brillo al plato. Y aquí queda nuestro risotto a los mariscos. Este lo pueden probar en su versión en Cafán Melgar. Bienvenidos todos a nuestro nuevo restaurante jurásico para que todos vayan y nos visiten y prueben también las delicias que estamos preparando para ustedes. Me quedo acá acabando de colocar las perlas de naranja. Muchas gracias. En una próxima oportunidad, mi nombre es John Polanco. Red social en Instagram, PolancoJP1979. Y pues en una próxima oportunidad en mi cocina con de Teleamiga. Hasta la próxima.